Bienvenidos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos desde la Cueva del Cazador. Les habla su amigo Pepe Luz Cantú. Le damos las gracias a los patrocinadores que tenemos, como la Constructora Roca, Materiales y Acero del Valle y Pérez Transport Services. Gracias a los patrocinadores que hacen posible este proyecto. Esta noche tenemos una persona, como cazador, mis respetos, joven, con muy buena técnica, que él más adelante nos lo irá platicando. Nuestro invitado del día de hoy es Jesús González Garza, mejor conocido como el Juni. Gracias por aceptar la invitación, Juni. Muchas gracias, gracias por la invitación y pues aquí estamos. Perfecto, mi Juni. A ver, platícame, ¿cómo están estos venados? Bueno, ¿en qué año empezaste y con qué carabina empezaste a tirar? Ok, pues yo inicié cuando tenía 14 años. Ok. En la cacería fue en el, pues estamos hablando del 2002 más o menos. El 2002, 2003 fue cuando inicié como cazador con el calibre, es un 270 Shorman. ¿No es muy fuerte? Es fuerte, es algo fuerte, pero muy buen calibre, la verdad. Son muy efectivos. Muy efectivos desde que iniciamos nosotros, o sea, yo inicié con ese calibre y hasta ahorita todavía tengo. ¿Todavía tienes con ese? Todavía sigo tirando con ese, tengo otros, pero es el consentido, la verdad, favorito. Ya que hablas del calibre, es el Short Magnum. Mucha gente piensa que es un cañón cortito. ¿Es de 26 pulgadas el cañón o de 24? No, por lo regular son de 24. De 24, ok. 24 pulgadas, es lo que le faltaba al... Siento yo que lo que le faltaba al calibre 270 normal. Este calibre tiene un poco más de... Tiene mucho punch y mucha velocidad. Y pues sí patea, ¿verdad? Yo he tirado con altos poderes. 307 milímetros y puede andar como sobre un 7 milímetros más o menos también la patada, un 30.06. Sí, más o menos. Es lo que ¿tiene muy buen alcance? Sí, la verdad, sí, tiene muy buen alcance, mucha velocidad y pues todas las carabinas bajan, ¿verdad? Como sabemos, pero sí se mantiene 300 metros, 250, 300 sin hacer cero, haciendo cero. Depende de la traigas alineada también, ¿verdad? Pero pues más o menos a esas distancias. Oye, mi Juni, pues tienes muy buenos venados, que ahorita los vamos a platicar. Pero platícame, cuando tú empezaste, ¿traías un maestro, una persona que te iba asesorando, aleacina, o aprendiste lírico solo? Pues mire, la verdad, a mi papá no le gusta la cacería. Le mandamos un saludo a mi amigo Polín, Polín González. No es el fan de la cacería. Sí me apoyó cuando iba yo, que me empezó a gustar. Él es el que iba conmigo, pero siempre él dice, invíteme para ir a hacer los cabritos y para ir a hacer la carne. Sí, pero no le gustó la cacería, pero nosotros pues agarramos el gusto aquí por los tíos, hermanos de mi mamá. Okay. Mi tío César y mi tío Rolly eran los que empezaban ahí en el rancho de mi abuelo. Y César y Rolly. Garza. Garza, huelderos, son del equipo mío. Un saludo a ellos también. Ándale. Sí, ellos iniciaron ahí, yo también pues ahí me les pegué y también pues la persona, con la primera persona que yo fui de cacería, de salidas oficiales por así decirlo, fue con mi padrino Esteban Martínez de Reynosa, que le mando un saludo. Con él me fui mis primeros 3 días de cacería, una salida larga por así decirlo. ¿Antes de matar tu primer venado? Antes de matar mi primer venado, y llevé una enfriada muy buena, me acuerdo. Sí, no, pues eso, porque de eso no te escapas. Pues no estaba preparado y no conocía a uno y nos fuimos un día soleado y en la noche se vino un norte fuerte, no estábamos preparados. ¿Para el frío? Sí, me acuerdo que me dijo mi padrino, no, dijo, se ve que le va a gustar porque aguantó, dijo, en la enfriada. La enfriada. No, estuvo bueno, pobrecito. En ese año, pues me acuerdo era... Había poco venado, había poca población en los ranchos, ¿verdad? ¿En qué año fue, Jesús? Pues como le comento, como en el 2002 más o menos. ¿2002? Ok, hace 20 años. Hace 20 años, es lo que tengo. Ok. Más o menos 19, 20 años de andar ahí en la cacería. Tenía 13 cuando fui con él, 14 años. ¿Y era aquí en esta región o era para sí, lados de Reynosa? No, aquí en el rancho. Ah, ok. El rancho de mi abuelo, él es conocido por parte de la familia de,
de mamá, y era, trabajaban en Pemex también ahí con papá. Ok, ok. Y por medio de él, papá le platicaba que me gustaba mucho la cacería, y dijo, no, hombre, un día vamos a ir y ya. Y la verdad, desde que inicié, me acuerdo mucho de los primeros comentarios que me hacía él, ¿verdad? Que los manoteaderos, que los rosaderos, que el trío, la huella. Ya de ahí, pues, me empezó a gustar. Recuerdo que en ese año se fue, terminamos esa vuelta que vino a dar, y como a la semana más o menos, en enero, un 6 de enero, un día de redes, fue cuando maté el primer venado. ¿Andando con él? No, ya se había, él de cuenta vino conmigo y como a la semana me fui con papá yo al rancho. Ok. Y ahí maté mi primer venado, un 8 picos muy grande. Que aquí no estaba, ¿verdad? Hasta aquí, no me lo traje, pero fue el primer venado que cacé, un 8 puntas aquí en el rancho. ¿Y cuál fue la reacción, la emoción? No, pues ya se imaginará, desde ahí para acá, hasta ahorita. Asustado la tembladera, hasta que ya no lo vio tirado. No me dio ni tiempo de asustarme, yo creo. Pero sí, fue un venado muy grande, fue el primero. El primero, pues me claro. Tocó mucha suerte porque no se veían tampoco así ese tipo de venados en el rancho. O sea, pues, oye, sí andan venaditos, pero nunca se había visto un venado grande. Tan grande. Bueno, decimos grande ahorita por en aquellos años iba iniciando uno, ¿verdad? Para sí. Ser el primer venado y lo dice qué. Pues, lo tienes arreglado. ¿Qué? Sí, pues el primer venado tienes que arreglarlo. Sí, ya después ya vas escogiendo cuál, exacto, ¿verdad? Exacto. Bueno, Michuy, platícame, Michuy. ¿Con qué venado? Ahorita, bueno, mira, platícame de este, porque hay un tema muy importante. Se encontró la muda de un año anterior. Nomás sí. para que vean, cuando tú dejas pasar animalitos, que dices tú, pues está muy chico, vamos a dejarlo que crezca. Mira, es la misma muda del venado este. Mira, no son mentiras. Y fíjate este, mira. Son lo mismo. Aquí traía 11. Aquí, traía un 11, 11 puntos, creo. 11 puntitas, pero un venado cachorrito, me imagino que unos 3 años y medio, 4 años. Pues mire, o sea, yo a lo que le comentaba, posiblemente esa muda es de un año anterior, okay. Seguramente porque yo me las encontré todavía así, o sea, las mudas que son viejas se empiezan a blanquear, ¿verdad? Sí. Estas así estaban coloridas. Tenían como un mes, 2 meses de haberse caído, porque todavía como que no les pegó mucho el cuando, sol. No, esas las encontré después de matar el venado. ¿Después de matar después este? Después de matar este, un año después, por así decirlo. O sea, le las tiró y un año después de... ¿Te hallaste estas? Sí. En el mismo terreno. Ahí donde mismo. Entonces, pues este venado ya trae 16. Sí. Yo pienso que ese fue un mal año del venado. Un venado ya adulto en ese nivel. Pero posiblemente fue un mal año que no lo desarrolló. ¿Qué año fue? Fue ahora la temporada 21-22. Okay. Fue hace... ¿Dos años? Dos temporadas. Sí. Dos temporadas. Sí, 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 fíjate que hubo mucho mortandad para el estado de acá, de Coahuila, para acá, para este lado. Hubo mucha mortandad de venados por la sequía, uh-huh. Que ha estado, a lo mejor, no desarrolló igual por sí. La seca, pero mira, qué chulada de venado. ¿Cómo lo casaste, Chuy? ¿Cómo lo casaste? ¿Ya lo habías visto o cómo estuvo? No, nos fuimos una mañana, mi tío César y yo también, un saludo. Y por ahí lo fuimos a acompañarlo y me fui temprano, nos fuimos en la madrugada, como a las 6 de la mañana, lo que hace para allá, para el rumbo de Doctor Cos. Ok. Y me fui y me puse en una brechita ahí medio montada y pues sí se veía trío en esa área, ¿verdad? Vamos allá, ya esa era para cerrar temporada. La temporada se acababa el 8 de febrero y lo casé okay. Como el día 3 más o menos. Fíjate, ya. Los días antes, habíamos andado toda la temporada. Y me había tocado errarle, erré dos tiros esa temporada, también se platican, ¿verdad? Claro, pues erré sí. Dos tiros a dos venados, uno lejos y otro cerca, pero había errado dos tiros a venados muy buenos, que sí. También los cazaron mi hermano okay. César, el doctor, y mi primo Vian. Pero le erraste por nervioso. No, pues uno sí lo medí también, ¿verdad? con el Range Finder, estaba a 346 metros. Le pasé el tiro por abajo, de hecho cuando lo mató el primo. No le llegó la bala. No bajó. Sí bajó la bala. Cuando lo cazó el primo traía el rozón de abajo. Fíjate. No le alcanzó a abrirle el cuerpo, nomás era el rozón abajo. Y lo cazó como a los 8 días él más o menos. Y cuando le erré al otro venado, al que me cazó mi hermano, ese
¿Pasó algo que lo aprendiste ese año, hace un año, nunca terminas de aprender? Nunca terminas. Cada año aprendes cosas y crees tú que sabes todo y estás bien equivocado. Ese venado lo vi entrando a una brecha, iba en la camioneta al mediodía, estaba comiendo maíz, el venado. ¿A mediodía? Se había quedado una brecha maizada, ¿verdad? Y pasé yo y tocó que de casualidad que estaba 150 metros, ¿no? Un venado, un 10 pico muy bueno. Solamente que yo saco la carabina y la apoyé el cañón en... ¿En la troca? En el brazo, en la puerta. Ok. Pero apoyé el cañón, no apoyé la culata. Ya. Yeah. Entonces, ya después, ¿verdad? ¿Por qué fallaste? Pues si tiraste cerca. Ay, pues que apoyé y un compañero de allá de Reynosa, Rogelio Gómez Chupón, también le mando un saludo. Me dijo, no, hijo, el campo de tiro está bien comprobado, vas, y si apoyas tu cañón, te varía mucho la bala. Y son cosas que a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Ahí está, yo no sabía ese dato. Si apoyas la carabina en el cañón. El cañón siempre tiene que estar libre. Libre. Tú lo pones en algo, te va a variar la bala. No vas a fallar. ¿Qué hubo, le? Si la platica, no te la creen. Sí, porque ya después platicando con varias personas que tiran, ¿verdad? No, sí, o sea, confirman que... Pues que tienes que, para eso es la culata, por eso siempre el cañón, si se fija, le puedes meter una hoja de papel por el cañón y no debe rozar. Entonces, por eso, pues no, fallé, ¿verdad? Y ya después, pues ya se iba a acabar la temporada y fueron los últimos espiadas y salimos y... ¿Y fue cuando salió este? Salió este. Después de haber fallado dos tiros. Dos tiros. ¿Y este qué estaba haciendo? ¿Cómo este venado, yo iba llegando al punto... y cuando iba llegando, iba poniendo mi tripié en mi banco, porque este lo casé así con tripié banco y escuché donde venía entre el monte caminando, muy cerca, venía bajando una falda de una loma. ¿Estaba sentado en el suelo? Yo estaba sentado, ya estaba sentado en el banquito y escucho donde viene bajando, ya como gravita. Ah, ok. Y ya se escucha y me preparé, yo le tumbé el seguro y bajé los poderes porque lo sentí en la orilla, dije, a ver qué es, ¿verdad? Y lo alcanzo a ver donde vuela el lienzo, pero se cae en la orilla, me sintió y cae en la orilla de atrás de una retama. Y pues sin moverme yo, pero ya en la cruz, pero no lo vi. Y donde cayó, lo tapó toda la retama. Y estuvo como 3 minutos atrás de la retama. Yo ya, ¿y tú de este lado y él de qué lado? Sin moverme en la mira, a 20 metros. En la orilla. Le estabas quitando el aire, sí. Por eso no sabía qué era. Él sabía que había algo ahí, pero no sabía. Pero no sabía qué. Sí, porque no le dabas el aire. Le ganó la curiosidad y nomás donde asomó tantito, no, pues ya le vi los picos, todo este lado se lo alcancé a ver y luego ya nomás salió y ya se le vieron todos los picos y me sacó el pescuezo, me quitó el tiro. Fue lo único que le tiré sobre el... Qué chulada, y aquí está. Ahí cayó. Qué chulada. Oye, Jesús, muy buen dato eso. Que no apoyes la carabina, el cañón, no lo apoyes en ninguna parte porque va a variar la bala. Fíjate más. Oye, Michuy, platícame, ese venado, Michuy, ¿cómo lo cazaste y en qué lugar? Ese venado lo cacé en un rancho pegado donde maté este. Ahí tenemos unos ranchos rentados para la zona de Dr. Cos. Ok. Ese venado... ¿Sacaste un lugar con ese? Ese año fue el... creo que fue el cuarto. El cuarto lugar. El cuarto lugar. Bueno, fue hace una temporada antes que este. Ese fue la 2021. Son recientes estos venados. Son recientes, es lo que estoy viendo. O sea, siempre estás peleando en los primeros. Pues ahí hemos tratado de... ¡Qué chulada! De registrar venados ahí, ¿verdad? Nos ha tocado la suerte también a veces. Pero ese venado sí lo casé en un rancho pequeño, fíjese. Pero le decía que conecta con otros ranchos que tenemos ahí que tiramos. Lo había visto a inicio de temporada el venado. Okay. Lo alcancé a grabar con la cámara, pero estaba como a 350 y no traía dónde apoyarme, no traía nada. Y lo dejé, se fue el venado y le estuve haciendo cacería a lo mejor unas 10, 12 espiadas donde mismo. Okay. Y un día que yo no fui a espiar, un tío, ahí mismo ya traíamos ubicado otro venado en unas cámaras, había salido un venado muy grande. Y esa vez, el día ese no fui yo a tirar. Y mi tío me dijo, me voy a poner ahí. No, me dije, póngase a ver si nos sale este, ¿verdad? Sí, que ya lo habían visto. Sí, en esa zona yo lo había visto. Y el otro que salía en unas cámaras, pues estaba en otra zona, ¿verdad? Okay. Y mi tío le estaba haciendo cacería al otro venado. Entonces, ese día le tocó la suerte de que se movió él ahí y cazó el venado que él andaba buscando él allá.
Fíjate. Lejos, o sea, este venado no salió. Él cazó otro. Otro que andaba en aquel rumbo. De 13 puntas. Fíjate nomás. Y pues ya lo cazó donde yo estaba esperando este de aquí. Y le dije, ¿sabe qué? Ese venado, pues, el otro era dominante y no entraba, por eso nunca entró. Yo lo espiaba en la mañana, mediodías y tarde y nunca, no entraba. Nunca lo vi. Y hasta que fue, este fue el día primero de enero del 21, pues, era la temporada 2021. Amaneció a menos 4 grados esa vez, una heladona gruesa. ¡Ah, su madre! Y nos recibimos el año aquí en China y nos dijeron... ¿No fue el día que nevó y cayó hielo acá para el lado de Texas, acá en el sur de Texas? Creo que no, porque ese fue un 14 de febrero, sí, la helada grande. Sí, fue en febrero, exactamente. Sí. Fue ese mismo año, creo. Ese mismo año, sí. Pero ese fue un primer enero, también estuvo muy fea la helada. Y aquí pasamos el año y nos fuimos temprano a oscuro. A la brecha. Nos fuimos al rancho y ya para eso yo ya le había montado un tripiecito de esos de los... con una sillita nomás arriba, sí. Entre una redama. Órale. Porque estaba en la pasta, entonces yo caminaba en las mañanas y movía los animales. Movía las venadas, oscuro. Fíjate. Y se movía, o sea, había animales adentro, oscuro, y se movían. Y pues, posiblemente haya estado en alguna oscuro y se iba, ¿verdad? Sí, sí, te sentía y se iban. Entonces le montamos ese espiderito ahí, unas ramas, y me iba yo entre el monte. Y le entraba ahí y me subía al espiadero para amanecer y ver la pastita. Y ya, ese día estaba, me acuerdo que estaban los congelados, los escalones del tripié. Del tripié. Muy frío. Y amaneció y había como unos 20 bultos, empezaron a moverse mucho animal esa mañana. Y bien fría. Fría, muy fría. Pues, pero había muchos animales echados. De repente había un bulto y se levantaba y otro. Y empezaron a salir venadas y venados medianos, ¿verdad? Y una venada se quedó, nunca se movió desde que amaneció, donde mismo. Ahí se quedó. Y yo pensaba que... Trae algo ahí. Sí, puede traer algo. Hasta las 9:30 ya se descongeló el monte, venían los vapores, temprano, como sí. A las 8 empezó. Y yo estuve hasta las 9:30 y la venada todavía seguía donde mismo. Hasta que de repente así volteé y vi un bulto muy cerca, como unos 100 metros. Y le meto los binoculares donde lo veo. No, pues ya lo vi que era este. Era este. Este venado. Pero así como se levantó, así se fue corriendo con la venada, pero derecho, y no le quise balar para que no se asustara. Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y no, ya le tumbé el seguro y no se paraba. Hasta que donde ya dio una paradita y ahí fue donde le... ¿A qué distancia? Estaba a 240 metros. 240 metros. Pero fíjate, pero lo curioso que pasó aquí, que este venado no se miraba porque el de 13 picos... Era el dominante. Era dominante de la zona. Y lo habían matado una semana antes al de 13 picos. Sí, sí. Y es cuando este se arrimó a la pasta. Entró ahí al terreno, sí, porque yo los vi a inicio de temporada, posiblemente todavía no sabía quién era el dominante. Quién era el dominante, exactamente. Y ya por eso nunca se vio, ni en cámara, nunca se vio este venado hasta que entró ese día. Oye, Chuy, otra pregunta. ¿Has matado venadas? Ya ves que te dan cintillas de venadas. Hasta ahorita no. No he matado venadas, no he querido, ¿verdad? Pues siempre, sí tenemos mucha población, ¿verdad? Bueno, para la zona de Dr. Cos no hay mucha población de hembras, okay. está muy equilibrada la población de hembras y machos. Y machos. Por eso no hemos decidido... Porque hay muchos que no están de acuerdo en matar, hay permiso, yo, pero no quieren matar. Sí, yo... No yo, sé, ¿tú yo qué opinas de eso? Yo pienso que en los ranchos que está... Sobrepoblado. Poblado sí se pueden sacar, ¿verdad? No, sí. no hay sí. nada para matar, pero pues puede sacar... Ahí sí puede sacar. Para carne, como dicen, hoy vamos a matar un tamalero, un venadito chico, pues a lo mejor trae futuro, lo puedes quitar, mata una venada, es más viable. Porque venadas, pues sí, o sea, ves a veces en ranchos que andan 10 venadas y anda un macho. Sí. Y esa población ya está muy desequilibrada. Ok. Es un tema muy profundo y hay mucho debate sobre el tema de que si las matas o no las matas. Ok, sí. Chuy, vámonos con ese venado. ¿Dónde lo mataste? El del venado en medio, ese lo maté aquí en el rancho de mi abuelo, que ahorita es de nosotros, aquí en Noría. Rancho El Pajareño, aquí cerca. Sí, está relativamente a 15 kilómetros de aquí de China. Lo casé en el 2012, creo. No, 2015. En el 2015 fue... 2015. Fue ese venado. ¿Cuántos picos tiene? Trae 14. Le contaron 13. Trae 13 puntas. ¿Y ese sí tuvo un premio?
¿En cuarto lugar? En quinto lugar. Ese año me acuerdo que yo lo casé, el venado ese, iniciando temporada. Iniciando. El primer fin de semana lo caso y no habían registrado venados todo diciembre, hasta la primera semana de enero estuve en primer lugar, me acuerdo. Luego empezó la registradera y ya me fui hasta el quinto. Fíjate, porque hubo muchos venados muy grandes. Sí. Pero fíjate lo curioso, a principio de temporada, para mí ese venado es grande. Uh-huh. Y muchas veces dicen, no, el venado grande se empieza a mover del 15 en adelante. Y a mediodía, ¿has matado tú un venado a mediodía en punto, grande? A mediodía, no, nunca he matado un venado a mediodía. Y bueno, y otras gentes dicen que el venado grande se levanta a las 11 y se echa a las 3 de la tarde. Tú te vienes a comer y el venado pasa. Sí. No, o sea, sí me ha tocado ver, okay, venados grandes a mediodía. Sí me ha tocado ver como el que casó, el que le dio ese de 13, sí, que casó el tío César. Ese venado me tocó verlo a mediodía. A pleno mediodía me tocó verlo. Tú lo viste, pero no te dio tiempo. No dio tiempo de tirar, y ya después fue cuando le hizo la cacería el tío y lo casó. Pero me ha tocado ver venados grandes a mediodía. En una ocasión también estuvimos a punto de tirarle, estaba en un comedero comiendo un venado, me dio un venado grande, okay, pero no, nomás sintió el mueble y se fue. Vámonos. Sí, he visto venados grandes a mediodía, pero yo, a mí me ha tocado cazarlos en las mañanas y en las tardes. En la mañana tarde. Que mayormente, casi todos fueron en las mañanas, estos dos en la tarde y dos en la mañana. Perfecto. Jesús, dime, no es fácil matar un venado grande, no es fácil, tiene sus momentos y tiene su sacrificio. ¿Qué técnica usas? Pues mire, aquí para que la gente que nos vea, a lo mejor de repente, pues nunca acabas de aprender. Sí, mire, los venados, por ejemplo, estos tres venados yo los cacé en tripié banco, sin maíz y nada. ¿Verdad? No le dabas tu comedero, échale maíz, nada. En estos tres no, ¿verdad? Y aquel es el único que sí. Ese venado lo casé en el rancho y lo casé comiendo maíz. ¿Salía el maíz? Salía el maíz, pero nunca lo había visto. Okay. Tenía muchos años cuidando, o sea, empezamos a cuidar el rancho y teníamos varios años cuidándolo y nunca lo habíamos visto. ¿No ponías cámaras, no? Sí, en aquel entonces también ponía, pero nunca salió. Nunca salió. Y ese me sale en una tarde, estaba otro venadito de 8 picos comiendo y lo estuve grabando y ya se metió. Y luego volteo y vuelvo a ver el bulto, pero yo pensé que era el mismo. Uh-huh. Y no, lo vi medio más oscuro y le metí los binoculares. No, pues era este venado. Y ese lo que hacía en la tarde comiendo maíz. Estaba comiendo maíz empezando temporada. Fíjate. Levantó los cuernos y no, pues ya le hago el tiro y no lo encontré ese venado. Ese venado se me fue herido porque yo pensé que no le había pegado. Pero yo sí, o sea, andaban dos compañeros conmigo. Y me dijeron que no se había escuchado pegado el tiro. No se escuchó pegado, no estaba muy lejos. Pegado, estaba como a 200, más okay, o menos. Pero yo sí lo sentí pegado el venado, pero fui al se me oscureció muy rápido, tiré ya como a las 6, 5:50, muy tarde. Ya cuando llegaste al punto, ya te casi, había oscurecido. Casi estaba oscurecido. Ese es el riesgo que pasa cuando tiras muy tarde. Perdón que te interrumpa, pero yo en mi caso no tiro porque cuando llegas a buscarlo y luego ya te oscureció. Y si es grande, dices tú, y luego te lo coman los coyotes. Sí, exactamente. No vale la pena ya hacer un tiro arriesgado ya tarde, a menos que tires el pescuezo. Yo soy ya, de años para acá, es así, ¿verdad? Si me sale un venado grande, al pescuezo, bien pegado, bien errado, el pescuezo, y si no, o sea, porque pues va a caer ahí, ¿verdad? Sí, cierto. Pero cierto, es mucho riesgo tirarle muy tarde un venado muy grande y que se te vaya a ir, ¿verdad? Que no lo halles, bueno, ok. Luego, ¿qué pasó con el venado? Este venado, yo me vine así del rancho, como que pues no le pegué, y fui ahí al tiro, y no encontré nada, la verdad, sinceramente, había mucho trío y no encontré nada, y me vine con la cisca, de que pues yo le había, pero lo sentí pegado el tiro, y me acuerdo que le dije a mi papá, le dije, oiga, ¿sabes qué? Vamos, le dije, muy temprano en la mañana, le dije, porque se me hace que le pegué ya de día, vamos a buscarlo, a ver si... Y no, está bueno, pues te acompaño. Y amaneció briseando, briseando bien frío en noviembre. Y ya llegamos oscuro ahí al punto y estaba la brisa. Y empezaron los coyotes a aullar, pero bastantes. Se veía uno por acá, otro por acá. Y dije, no, ¿sabes? Que se fue que sí le pegué. Ahí va a estar.
Y ya me fui caminando, estaba como a 20 metros de la brecha el venado, pero nunca le encontré el tiro por lo mismo el de tarde. El tiro, fíjate, así por lo tarde y oscuro. El venado estaba bien paleteado, en el mero codillo traía el tiro y no me corrió más que unos 20 metros. ¿Se lo comieron los coyotes? No, estaba entero. Estaba en, no entero, le habían llegado. Ese de su cuerpo, no le había llegado los animales porque estuvo muy frío y muy frío. No tiró sangre. Hasta ahí de donde lo levanté, ni una gota de sangre, no le salió la bala. Tiré con un 7 milímetros esa vez y le entró y no le salió la bala, le pescó las dos paletas. ¿Nunca has visto cuando te he tocado, cuando donde el venado arranca, cuando está pegado, tú nunca has guachado que quedan pelos cuando sale la bala? Sí, entonces, sí. Muchas veces no tira sangre, pero ya cuando miras el pelo y el color del pelo, va bien pegado. ¿Sabes dónde? Sí, nomás que esa vez, como no le salió la bala, no alcanzó a aventar el pelo donde... Porque sale. El pelo, por lo regular, es donde sale. Bueno, muchas veces donde entra, porque yo maté un venado también que no lo traspasó a la 2506. Okay. Y ahí dejó pelo. Donde entró la bala. También me has de cuenta. Haz de cuenta que lo cortas con una navaja. Sí. Caen ahí los pelitos. Sí, no, pero ya era muy tarde. Ya no pude. No, ya lo ves. Ya lo ves. Rastro y la verdad, pues ya. Yo llegué ya casi estaba oscuro. Y con el foco ahí del teléfono, pues no te esperas. No, foco del teléfono. Temporada y dices, vamos a nomás a ver, ¿verdad? Pero toca a veces la suerte que empezando salen los venados. Y lo encontré entero el venado, gracias a Dios. Lo que sí es que la carne no ya estaba echada a perder, ¿verdad? Se había echado a perder, pero el cuero estuvo bien y ese es su... ¿Y este cuero? sí lo entró al torneo. ¿Al torneo? Sí, ese año quedó creo que en quinto lugar, si no me equivoco. En quinto lugar, está bien, ya están en los primeros. Este es el que le digo que estuvo mucho tiempo en primero y luego entró enero y empezaron a registrar venados. Y te fueron mandando para el quinto. Así es. ¿Ese qué medida te dio, que recuerdas? ¿Qué medida? Ese creo que dio como 2.76, más o menos. 2.76. Está muy bien. Otro tema, Chuy. Este venado es de otra parte, no es del mismo lugar. No. Este es de otra zona. De otra zona. La zona de acá de... Por la brecha Montediuma. Montediuma, ok. Acá por el rancho de don Oliver González. Matehuaje, por ahí le llaman a ellos. ¿Y entran por Montediuma? Entran por Montediuma. Están unas cuevas ahí que decían que eran las cuevas de los indios. Ok, sí, por sí, ahí sí. Ahí están las entradas de esos ranchos. También me tocó cazarlo ahí, en como a unos 8 metros de una casa. Una casita abandonada. Ok. Tiene su historia ese venado porque llegamos esa tarde, llegamos a mediodía y yo iba invitado con mi compadre Joel Ríos y por ahí lo llegamos al rancho y pues la clásica de preguntarle al ranchero qué se ha visto, por dónde. ¿Dónde se ve más movimiento? Sí, pues hay veces que sí te dicen la verdad. Sí te dicen porque, bueno, cuando la gente es buena onda, para no perder tu tiempo de andar buscando dónde hay trío y todo eso. Y más que nada porque iba llegando, ¿para dónde le damos? Vamos a... Y dijo el ranchero, ¿saben qué? Dijo, yo he visto un venado muy grande que sale por ahí por unos corrales en la casita. ¿En cuál casita? Una que pasaron ahí atrás. Güey. Y está un rancho viejo y está unos corrales. Abandonado. Dijo, por ahí sale el venado ese. Sale a las 5:15, dijo. ¿De la mañana o de la tarde? De la tarde. 5:15. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Ok, nos quedamos que el venado salía a las 5:15. 5:15. Cinco y cuarto el venado. El ranchero ya le había, a tal parte pasa esa hora. Sí, ¿qué pasó? Y nos dijo también, dijo, como a las 4:30 sale uno primero, dijo, y luego... Tenía todo controlado el viejo. 5:15, dijo, el de las 4:30 está más chico, dijo, y a las 5 sale uno muy grande. Y pues así como nos reímos ahorita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue lo mismo, sí, ¿verdad? Sí, sí. No y mi compadre me dijo, ¿sabes qué? No, me dijo, yo voy para allá, para otra parte. Y le digo yo al señor, ¿sabes qué? Vaya, déjeme ahí. Le me entró el ratito de fe y vamos a calarle. ¿Confiaste en el señor? Sí. Y me fui, ¿no? Y a la hora que llegamos ya estaba llegando de las 4:30 más o menos. Me dijo, aquí se va a poner usted. Y en eso estaba el venado chico ahí, un ochito. Fíjate. Dijo, mira ese, dijo el otro, ahorita te va a salir el otro. Ay, y ya te entré. ¿Quién te para? Tengo la duda. Sí. Y dije, no, pues ahí me hice unas ramas, me escondí con el tripiecito. Dijo, usted va, apúntele para allá, hijo. El venado tiene que entrar a esa placeta. Era un casquito viejo, limpio, pero ya pura pastita. Sí, sí, sí.
Oye, pues no se equivocó el hombre, a las 5 y cuarto entró el venado ahí. Y como pues, cosa, pero pues la platicas a veces y no la creen. Pero sí, los cazadores son puras mentiras, sí, pero no, es cierto. Tengo video y tengo el video. Entonces, por si hay dudas. Sí, por si había dudas. Entra, yo lo vi que entró muy confiado el venado, entró, pues él era su campeadero normal, por eso el sí. Señor ahí lo sí, pues lo miraba. Y, no, y lo veo donde entra y entró pegado a los corrales de leña, el venado, y me puse a grabarlo, dije, vamos a grabarlo. Y ya lo grabo y vamos, unas poses bien bonitas, de hecho tengo unas fotos muy bonitas del venado ese porque se ve por los corrales y la casa va atrás. Y donde viene la cornamenta caminando. Donde viene él, o sea, se ve de medio del cuerpo. Chulada. Y ya, pues ya se guardo mi cámara y me preparo y ya el venado ni en cuenta. No, nunca me vio. Y ya le hago el tiro y también le hice el tiro al pescuezo y ahí cayó sobre sus güeyes. ¿Y qué te dijo el señor? ¿Ves qué te dije? Sí, no, escucharon el tiro. ¿Y quién tiró? Le dije, ya le tiré yo al que salía a las 5 y cuarto. ¿Cómo? Sí, dijo, ya. No, le dije, ya está. Y de ratito llegó el señor. ¿Qué le dije? ¿Que aquí le iba a salir? Qué chulada. Sí, y luego ya voy y me dice, ah, no, hijo, pero este no es. Dijo, aquí salió otro más grande. Ah. Pero no, o sea, ese es el mismo venado, nada más que vivo se ven muy impresionantes. Sí. O sea, yo también cuando lo vi, pues es que... Usted sabe, vivo, sí, todos sí. Sabemos que vivo se ve muy y luego más cuando te dice te va a salir a tales horas y luego lo ves tú dices no manches. Sí, no venía y se veía muy impresionante, muy bonito. Es de los mejores. Me acostumbro mucho a grabar los venados, grabar y es de los mejores videos que he tomado. ¿Qué tienes de este venado? Sí. Es bueno porque grabas el momento y todo y eso pues lo ves después. Oye Jesús, usas una técnica también. En ciertos ranchos que ves venados que dices tú, pues este está muy bueno, pero está joven. Lo voy a dejar pasar para el otro año. Sí, así es. No, platícame pues, eso, ¿cómo está eso? Pues siempre se tienen que dejar pasar los venados prometedores, venados. ¿Pero tú lo haces? Sí. Ok. Claro. No, tenemos años, pues yo creo que desde que empezamos, entramos por ese lado y con la gente que anduvimos cazando siempre eran gente muy responsables también. Responsables, que respetan. Y les aprendimos, okay. Les aprendimos eso. Y sí, o sea, definitivamente pues es cierto que tienes que dejarlos pasar para, o sea, crecer más que nada, que pues es su mira, potencial. Pues, una de las pruebas que yo digo que estos cuernos están igualitos, nomás que más chicos. Para mí, o sea, sí es... Sí, son las mudas. Es la muda de este venado, no son mentiras. Y qué bueno que los ayates. Sí, no, pues se dejan pasar mucho venado prometedor, mucho venado de 3 años y medio, 4 y medio. A veces te quedas patinando, como dicen, pero pues hay que dejarlos crecer. ¿Por qué? Entonces, cuando tú rentas un rancho, porque ustedes rentan, cuando tú rentas un rancho, pues lo primero es observar qué es lo que hay y qué vamos a dejar pasar. Exactamente. Porque no vas a andar más de año y yo te vas para otra parte. ¿Te quedas ahí 2, 3, 4, 5 años? Sí, no. Y más que nada es eso. O sea, por ejemplo, pues a la gente que renta, es mejor, si vas a rentar un rancho grande donde puedas dejarlos pasar, pues ya sabes que hay a veces que te encuentras ranchos pequeños y tú lo dejas pasar y que lo mata el que sigue. ¿De qué lado, eh? Pero siempre como que es bueno dejarlo pasar, aunque sea chico o grande el rancho. Como dijo. Porque que quede en ti que no le tiraste el venado, ¿verdad? Que de perdido, ¿sabes qué? Pues si lo mató otro, allá él, pero pues yo lo perdoné. Yo, la ética del cazador responsable fue lo mismo que mencionó José Manuel, ese tema. Que él, si no le parecía, lo dejaba pasar y aunque... Ojalá y el vecino no le pase para que no lo mate. Claro, pues a veces sí, ¿verdad? En este caso, pues, como quiera... Pues son ranchos grandes donde los puedes dejar... Se puede lograr. Crecer, o sea, el venado sí recorre mucho camino. Hemos visto venados a 3, 4 kilómetros de diferencia, 5. Que van y vienen. Sí, este año me tocó ver un venado de punta a punta en un rancho grande. Pero pues es ellos su van territorio. Y recorren territorio. Pero es muy bueno dejarlo. Siempre que son de ahí, el venado regresa. Regresa, porque ahí nació. Otra, ¿le siembran avena, algo o no? Hay un rancho que sí... Pues tratamos, tienen unas laborcitas ahí pequeñas y les echamos unos bultitos muy efectivos a la avena. La avena, es muy efectiva. Muy efectiva para jalar animales, yo creo que es mucho más efectivo que el maíz. Sí. Solamente que también, o sea, el venado en la avena es muy difícil que entre el venado grande. A la avena. El venado grande a la avena es muy difícil que te vaya a entrar de día. O sea, ¿por qué crees tú? Pues es, por lo mismo. ¿Se cuida? Sí, se cuidan, los venados se cuidan, ¿no? A menos que pues ande muy metido en la corrida, puede dar una entrada. ¿Verdad? O que traiga la venada ya bien cerquita y la venada arranque para la avena y... Es donde lo puedas
Pero regularmente se cuida mucho el venado y no entran mucho, pero pues lo importante es que tú jales las hembras, ¿verdad? Que anden ahí en la zona, ya te pones en otra parte, una brechita y te pueden pasar. A 100 metros de la vena y tiene que salir para acá, exacto. Porque ahí van las venadas. Así es. ¿Usan cámaras, güey? De movimiento, de sensores de movimientos. Ajá. Para ubicarlos, sí, la verdad, sí. Es que, por ejemplo, en los ranchos grandes a veces es complicado. Llegas al rancho y dices, ¿para dónde le doy? Sí. Y pues no vas para monitorear todas las hectáreas. Pues qué mejor que dejar ahí alguien que te avise, pues así se suelta la cámara. Y ya sabes, oye, ¿sabes qué? Esta cámara salió de tal venado, pues vamos a hacerle una más o menos ahí, tú acá, a ver si campea por donde mismo. A ver si vuelve a pasar. Pero, o sea, yo sé que la tecnología ahorita nos ha ayudado. Bastante. Te olvidas, pero siempre es bueno, también es muy importante dónde lo vas a poner las cámaras. No lo vas a poner en cualquier pasadero. Uh-huh. La cámara tiene, yo por lo regular acostumbro meterlas adentro del monte. A veces, pero adentro del monte son de sensores. Se viene el nortazo y se está tomando, está tomando y tome fotos a las ramas. Sí, por eso le digo. Hay unas que ya vienen con que trae la sensibilidad, le puedes bajar. Hay varias cámaras que ya la traen así, pero pues tratas de ubicarlas en partes donde no. Donde no te pega una rama. Porque sí, una rama te pues ha tocado mucho. No, tomas 100,000 fotos en una noche por el nortazo. Y por lo regular tienes que, pues, a los que usen cámaras, ¿verdad? Busquen los brincaderos por arriba de los dientes. Por abajo nada. Las cámaras que tú ves una vereda, sí pasan los venados grandes también, pasan por lienzo, así los he visto pasar. Okay. Pero pues es más común que vuele lienzo el venado grande. Que lo brinque. Y por eso siempre yo me voy buscando dónde están los agarrones por arriba. Donde cayó el venado, sí, porque este para que brinque que está muy grande. Sí. O es muy huevón. Otra. Que no quiere barrerse. Ok, mi Jesús, pues es muy buena plática. ¿Alguna anécdota que te ha pasado? Que vas para los venados y no vas preparado y... Híjole, pues, ¿qué le puedo decir? Así rápido que me acuerde, pues, sí han pasado, pero una vez en el rancho, acá por un rancho de hecho no la veo recordando porque pasamos por ese rancho ese día, nos salió un venado muy grande que, acá por el lado del rebaje. Del rebaje, para acá, para este lado, a la brecha del San Rafael, por ahí. Ok. Antes de llegar al rebaje. Apenas íbamos a los puntos y nadie traía las carabinas y salió un venado de esos venados que pocas veces los ves. Los ves, ok. Y no, pues saca la carabina, yo era el que iba en la puerta, pues órale, te tocó. Y ya cuando la había sacado y el venado empezó a correr, no le pude tirar porque pues llevas a los rifles adentro. Siempre me dice un buen amigo Julio Lizondo, dice, andarás en Monterrey, dice. Saca la carabina, si ya llegaste al rancho, saca la carabina, porque sí. Porque no sabes dónde te va a salir el venado. Oye, y cuando has estado con un compañero que tú miras para allá, yo miro para acá y... Ahí me ha tocado, ahorita, la que más me acuerdo así, que casi siempre, pues anda solo uno, ¿verdad? Pero una vez que andaba con un compañero, él iba a tirar, yo ya había matado a este venado. Ok. Un día antes, lo maté y ¿sabes qué? Pues vamos y te toca a ti ahora. Y yo traía unos cuernos. Ah, ok. Ese día me gusta mucho usar los cuernos. Son muy efectivos. En mi punto de vista. A mí también. Yo tengo mis cuernos ahí y siempre saco venados. Y siempre voy a tener unos cuernos macizos. Sí, que suena fuerte el golpe. Sí. Es muy efectivo porque el venado que es dominante sale a ver el problema. O sea, A ver quién anda ahí. A cuidar su territorio. Sí, así es. A veces lo comentamos así como que, no, hombre, pues cómo. Es cierto. Sí, sale. Tienen su territorio y lo van a defender. Entonces, escucha que está peleando otros venados grandes y van a ir a ver. Van a salir. Y me ha tocado sacarlos y que estén a 10 metros los venados bufándote. ¿Qué pasó con ese venado? Esa vez había mucho movimiento de venados, la verdad, venadas y venadas. ¿Estaba frío ese día? Muy frío. Okay. Sí, estaba frío también. Fue cuando yo que se vino el guarito en la noche y amaneció bien frío. Y ya empecé a tomar los cuernos y me sale un venado que yo volteé para la brecha y estábamos pegados a una pasta enmontada sobre una brecha. Y donde volteé así de reojo lo vi, pero aquí a 8 o 10 metros el venado. Un venado muy grande, de los venados más grandes que me ha tocado ver. Ver, fíjate nomás. Venado muy grande, muy grande. Le alcancé a ver hasta los garampiñados de los cuernos. Ahí de los cerquitos. Entonces, ¿lo alcanzaste a ver lo garampiñado de los cuernos de los cerquitos que estaba? Sí, estaba muy cerca y pues el compañero lo intentó meter a lente, pero estaba muy, muy cerca, no le pudo tirar, no alcanzó ni a quitar el seguro y el venado estaba
pues muy dominante, o sea, estaba de frente, parado, sin moverse el animal. Para que le tiraras, y no pudo el compañero, fíjate nomás. No pudo, y esa vez, pues es una historia que le he platicado varias veces, porque con los cuernos son muy efectivos los cuernos, de verdad. Este, sacas venados y te cuando el venado anda metido y escucha cuernos, se va a venir a buscar a ver quién anda ahí en su territorio. Así es. ¿Algo más que quiera agregar, Michuy? Pues la verdad, agradecerle a usted la invitación, ¿verdad? Gracias. Que nos hizo para estar aquí. Y pues, muy, muy buen programa, la verdad. Que faltaba algo así para darle más dinámica a la gente, más puntos de vista, más opiniones. Más opiniones. Y conocer la historia de los cazadores antiguos y cazadores que iniciaron. Y nosotros que vamos empezando y vamos, ¿verdad? Tratamos de hacer las cosas bien. Ojalá y nos siga tocando suerte en las próximas porque temporadas. Son muy buenos venados para ser tan joven y pues tienes muy buenos venados porque traes muy buena técnica y más que todo responsabilidad. Tú gracias. Y tus compañeros que cuidan donde van y rentan, cuidan y luego consigues estos trofeos que pues hay que chingarse. Sí, como le comentaba, cuidar los venados es algo muy importante, la verdad. Preferible dejar pasar a un venado, aunque tú lo veas grande, que digas, oye, se ve muy grande, pero le falta. Eso le falta, déjalo pasar. Déjalo pasar. Esa es la ética del cazador, ¿verdad? Pero, sí, bueno. Claro. Así es. ¿Un saludo a alguien en especial? Pues a todos los compañeros cazadores, a toda la gente que va con nosotros de cacería, los grupos de cacerías que tenemos, a seguir buscando los grandes, como dicen. Y pues en general la familia, toda la familia, saludos para todos. Ok, bueno, pues no nos despedimos, sino hasta pronto y le damos las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible todo esto, a la constructora Roca, Materiales y Aceros del Valle y Pérez Transport Services, gracias a ellos y no le decimos adiós, sino hasta pronto. Muchas gracias. Saludos.